Tomen asiento, por favor, muchas gracias. Entregó en comodato por 100 años dos sedes de la CONAIE que tuvieron inconvenientes durante el periodo de Rafael Correa y firmó un nuevo indulto para Tomás Jinpig de Morona, Santiago. Fueron las primeras acciones de Lenín Moreno en este diálogo. Haber otorgado ya indultos antes, inclusive, de tener esta conversación, significa esa buena predisposición que tenemos en estos momentos. Para la CONAIE no es momento de ver al pasado, aunque aseguró su representante que hay heridas que se deben reparar. Y buscar que los pueblos tengamos los mismos derechos, no seamos de pronto criminalizados, no seamos de pronto, ¿no es cierto?, coartados los derechos. La reunión duró 3 horas y allí la CONAIE entregó su plan para un Estado plurinacional con 5 ejes que serán analizados por el gobierno. Según Herrera, otros compromisos adquirió el primer mandatario. Uno de ellos tiene que ver con la educación intercultural bilingüe. Y el señor presidente ha dicho que se va a devolver la educación intercultural bilingüe y la creación de la universidad. Es un paso positivo, digamos. Pero para Carlos Pérez de la Ecua Runari, estos nada más son caramelos. Lo de fondo es la minería y terminar con el extractivismo. No despreciamos, reconocemos, pero no hay que luchar solo por la casa de la CONAIE, hay que luchar por la casa grande. El tema de la minería es innegociable. Si no hay un acuerdo en el tema extractivista, las calles será el lugar donde nos encontremos. Eso pues no es posible con la propia constitución en la mano, ¿sí? Para el gobierno este fue un acercamiento satisfactorio y las autoridades anunciaron la participación de la CONAIE en las mesas de diálogo nacional. Los acuerdos a los que lleguemos van a ser después de estos que son mecanismos de diálogo. Hablaron, por ejemplo, del Plan Nacional de Riego, de las organizaciones sociales, del transporte comunitario, entre otros temas. La CONAIE se movilizó por la capital para llegar a esta cita que inició con 1 hora de retraso. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.